Bienvenido, señor. Hola, Nasif. Mi amor. Oye, Farouk, yo tengo algo que hacer, pero volveré. Hola. Hola, Kev. ¿Cómo se encuentra la bebé? ¿Está bien? Está bien. Es una bebé sana. Sobrevivirá, no te preocupes. Me alegra escucharlo. Es un milagro, lo es. Eso es. ¿Y Peck? Y Peck estará bien, no te preocupes más. Me calmaré cuando las vea regresar. Lo harás, descuida. Sí. Es suficiente, no te sientas culpable. Usualmente yo habría anticipado todo esto. Mi madre tiene razón. No puedo hacerme cargo y cuidar de mi propia familia. Tal vez esto tuvo que pasar para admitir que no estoy preparado, pero no debes sentirte culpable. Ni tú tampoco te sientas culpable. Una familia no es así. Una sola persona no puede unir a toda su familia. La señora Esma o tú no pueden hacerlo solos. Pero debemos saber que una familia debe permanecer unida para vencer sus adversidades juntos. ¿Oh? ¿Me equivoco? Tal vez me equivoque en lo que diré, pero el problema es la presión, ¿verdad? La presión es el problema que impide a la familia tener un balance. No puedo encontrar otra forma, Surella. ¿Qué puedo decir? Es como si fuese responsable de todos. Irás al cementerio, ¿verdad? ¿Y si mientras Fikret y los demás no están, crees que podría visitar a la bebé en el hospital? Mi amor, es seguro que Kimet estará en el hospital. Y ellos no podrían ser suficientemente comprensivos contigo, cariño. Honestamente, no quiero que vayas al hospital tú sola sin mí. Te lo ruego, yo deseo ir. Te prometo que nadie podrá verme. Seré muy discreta y no habrá ningún problema, lo prometo. Quiero ir, por favor. No tardaré, Farouk. Volveré y no lo sabrán. Será una breve visita. En verdad deseo ver a la bebé. Tal vez no tengamos la oportunidad pronto. Está bien, Surella. Nasif te llevará. Gracias. Me cambiaré de ropa. Nasif. No me toques. Suéltame. Quítame las manos. Hola. De encima. Sí, señor Nekmi. Así es. Farouk. Farouk nos descubrirá. Si nos atrapa, tendré mucha vergüenza. Ocúltate. ¿Ocultarme? Sí. Sí, está bien. ¿Otra vez? Lo mereces, te lo buscaste. Buen día. Bienvenido. Vine a ayudar a Surella. Me dijo lo que pasó. Espero que pronto mejoren. Todo va a estar mejor. Muchas gracias, Enem. Está bien. Bien, me voy. Siéntase cómodo. Está en su casa. Lo veré después. Hasta luego, señor Farouk. Hasta luego. ¡Ay! ¿Akif? ¿Jefe? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy bien. No pregunté cómo te sientes. ¿Qué haces? ¿Y usted? ¿A dónde vas? Oye, iré al hospital, tía. Tomaré mi abrigo. El señor Nasif está esperando. ¡Detente, no entres! Tía, cálmate. Te prometo que tendré cuidado. Todo estará bien. Iré y volveré enseguida. ¿Está bien? No habrá problema. Sí. No me mires así, tía. Descuida. Espero que el abrigo no esté en su armario. ¿Akif? ¿Surella? ¿Farouk? ¿Farouk? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué?
Eso quiero saber. Bien, yo no quiero molestarles ahora. No, esta es su vida privada. Bien, lo puedo explicar. Les juro que esto no es lo que sea que crean. En verdad, Farouk, deben preguntarse qué hago aquí, pero tengo una explicación. Se las daré en un mejor momento porque ahora estoy ocupado y ya tengo que irme. Hablaremos después. No es importante. No exageremos sobre el tema. Descuiden, su armario está en orden. Y bien, tengo que irme. Con su permiso. Oigan, es un lindo armario, es grande y acogedor. Creo que es un buen escondite. Compraré uno, me gusta su color también. Hasta luego. Con permiso. Abrí el armario y estaba en él, ¿puedes creerlo? Estaba dentro de él. Tu tía estaba aquí. Mi tía también. Qué extraña coincidencia. Sí, es extraño, pero tengo que irme. Se lo preguntaremos cuando vuelva, ¿está bien? Yo le preguntaré a mi tía qué es lo que sucede. No. Aquí vi tu tía. El armario. ¿Qué sucedió? Vi a Fikret hace un momento. Pensé que vendría con nosotros. Debió ir a casa a cambiarse. Volverá al hospital. Habría sido mejor que no vinieras, mamá. Está bien. Oye, ¿no desaparecerás otra vez? ¿De qué estás hablando, hijo? ¿A dónde podría irme? No lo sé. ¿Discutiste conmigo ayer? No fue mi culpa, hijo. Fue tuya. Está bien, mamá. No quiero discutir contigo en este momento. Fikret necesita apoyo. No tiene intención de hablar conmigo, pero... Quieres que tu madre te ayude, ¿verdad? Eso fue más rápido de lo que pensé. Oye... ¿Notaste lo frágil que es el balance en nuestra familia? Si pudieras llamarme antes de que se rompiera algo en casa, no tendría que ser yo quien lo reparara. Mamá, siempre has sido importante para mí. Nunca he estado en tu contra, pero tú siempre estás en mi contra. Además, este no es el momento oportuno. Estoy agotado de tratar de explicarte. Ya compartí cuál es mi problema. Ahora puedes hacer lo que quieras. Nunca vi a Farouk estar tan enfadado. Hay mucha tensión y estallará en cualquier momento. Creo que cometí un error al ir con Senem. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo explicaré? Debí pensar en que entraría en su habitación para cambiar su ropa, pero fui un idiota y me escondí en su armario. Espero que podamos explicar lo que pasó. Este no ha sido mi día de suerte. Eres un buen hombre. En verdad te respeto, Fikret. Lo digo en serio. Pero no puedo entender cómo un hombre de carácter fuerte como tú puede ser tan cobarde frente a un tirano. Muy bien, de algún modo en tu mente lograste solucionarlo y ahora lo sobrellevas. Muy bien hecho. ¿Solo porque tu hermano es mayor significa que serás el sustituto por el resto de tu vida? ¿Fikret? Creí que irías al hospital. ¿Por qué no nos informaste? No preguntaste. Oye, solo queremos apoyarte. Queremos apoyar a tu familia en el hospital, Fikret. Ipek se encuentra bien. Mi hija se encuentra estable, hermano. Y recuerdo que el señor Feb Siboran también es mi padre, ¿verdad?
Bien, Fikret. Muchas gracias. Ahora, terminemos con este asunto. Pepsi Borán. Haciendo él aquí. Farouk, él es como un buitre. No perderá ninguna oportunidad para hacernos enfadar. Bienvenidos. No los esperábamos. Espero que mejore. Tampoco esperábamos verles. Pero obviamente ustedes no se lo perderían. No creí que dejarían el hospital. Deben estar bien. ¿Lo están? ¿No hay ningún problema? Bien. Terminemos cuanto antes. No vinimos a hablar con ellos. ...1940-2007. Descanse en paz. No sé si estoy más enfadada contigo o conmigo misma, Pepsi. Si fue mi culpa o fue la tuya, si fue un error entregarte mi vida entera, ¿fue un error darte mi corazón? No podía hacerme esa pregunta a mí misma, pero a ti sí. Aún así, hay muchas preguntas que nunca te hice, Pepsi, y guardé muchas cosas. Mantuve todo eso dentro de mí y nunca lo revelé. Y lo único que conseguí fue lastimarme. Pero yo no mentí como tú lo hiciste, Pepsi. Y nunca fui una hipócrita y no te traicioné. No tenemos diferencias que resolver, al menos yo no. Pero puedes temer por el día en que te enjuicien por lo que hiciste. Porque aún hay muchos asuntos los cuales tienes que aclararme, Pepsi. No te daré paz hasta que pagues. Thank you.
Está mejor. Vivirá, no te preocupes. El resultado está bien. Cuando esté en óptimas condiciones, volverá a casa. Tal vez esté en el hospital por 2 semanas más. Cuando supe que estaba enferma, lo primero que sentí fue miedo porque dejaría solo a Emir. Y al reflexionar que podía morir, pensaba que lo mejor que le pasó a Emir fue conocerte. Debo confesártelo. Tu amabilidad me tranquilizaba. Soraya, todos saben que tú jamás podrías hacerle daño a otra persona. Y digo que no debes sentirte culpable. No te hagas daño de esta forma, Soraya. No somos todopoderosos. Ni siquiera los doctores podemos protegernos o a las personas que amamos. Cariño, ¿dónde estás? ¿En el hospital? Estoy viendo a la bebé y dicen que estará bien. Según me acaba de decir que piensa que podrá irse a casa en 2 semanas. Fikret ya estuvo aquí antes. Seguro que se enteró de las buenas noticias, pero no entiendo por qué no me lo habría dicho, cariño. No me había dicho nada. Ya te lo hubiera comentado. Ella me mira y está sonriendo. Quiere que sepa que estará bien. Pienso que esta pequeña nos va a traer felicidad. La relación con Fikret mejorará. Y todo estará genial, lo sé. Los hermanos siempre deben apoyarse. Y ustedes lo lograrán, ya que ustedes son una familia. La relación de ustedes va a ser cordial. No quiero que cuando estés triste lo olvides. Creo que van a llevar a la bebé con su mamá. Más vale que yo desaparezca antes de que alguien me vea. Espera un momento, voy al hospital y iré por ti. Está bien, mi amor. Ven lo más rápido que puedas. ¿Me decías a mí? No, se lo estaba diciendo a la bebé. Ay, Farouk, es tan pequeña y tan linda. Cariño, ¿cómo estás, mi amor? Mi princesa hermosa. Mira, tu madre no habla en serio. Ya lo sabes, ¿verdad? No le hagas caso, por favor. Ahora está enferma. Pero te prometo que en cuanto mejores no podrá resistir volverse loca por ti. Ya verás que entonces nos vamos a pelear por estar contigo. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Te voy a decir algo, pero es un secreto, ¿está bien? Mira, lo que siento al verte
puedo asegurarte que no lo había sentido ni siquiera por tu madre. Es un amor diferente. Me imagino que cuando me llames papá por primera vez voy a volverme loco. Pronto nos iremos de aquí. Nos iremos a casa. Siempre voy a estar contigo. ¿De acuerdo? Tienes mi palabra de que papá siempre estará contigo. Y nunca vas a dormir sola como ahora. ¿Escuchaste? Eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Lo eres. Qué alivio, escuché las buenas noticias. Me alegra mucho. ¿Cuál noticia? ¿Que aún se queda 2 semanas? Ok, Peck no puede alimentarla porque es prematura. De cualquier forma no podría hacerlo porque no puede comer. O tal vez te refieres a que debido a la caída y Peck está deprimida y no puede ni siquiera ver a su hija. ¿Cuál noticia? Está viva. Podrás abrazarla. Ustedes van a poder respirar juntos. Su mamá va a poder cuidarla muy pronto. Y eso la sanará. No sabes qué noticias tan buenas son esas. Entiende, hermano. Te veo como un hijo. Nunca te he subestimado. En realidad eres como mi hijo, Fikret. Sé que estás muy molesto. Pero si le hubiera pasado algo a ella, habría sido más doloroso para mí que para ti, Fikret. Para mí es muy importante. ¿Y la vida de mi esposa? ¿Eso no importa? Veo que tu conciencia está tranquila. Esa es una buena noticia. ¿Quieres ir a algún lugar? Vámonos. Ven. Oye, amor, qué hermoso lugar es este. ¿Por qué nunca me habías traído aquí? Porque nunca habíamos estado tan mal. Bueno, excepto cuando no estabas.
Ven conmigo. Es precioso. ¿Y cómo van a llamarla? No sé. Hemos tenido tantos problemas últimamente que ya no veo nada que nos alegre. Ni siquiera hemos podido charlar en familia. Trato de controlarlo todo, pero es inútil. Pero vinimos aquí para hablar de nosotros. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de momentos como este? ¿Qué? Viajar en el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nunca lo has intentado? Primero cierra los ojos. ¿Qué esperas? Perfecto. Nos encontramos a 2 años de hoy... Abre los ojos. Tenemos a una bebé pequeña que aún no tiene nombre. Justo ahí está la pequeña. Vela, 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 está jugando, está contenta. Y ahí está Emir pateando una pelota. Fikret y tú están preparando el asador para asar algo de carne como acostumbran y no tienen más preocupaciones que ver si la carne está bien cocida o no. Parece que es lo único que les importa. ¡Ay, mira a tu mamá! Sí, Esma está sentada a mi lado. Y Esma está decidiendo si voltea su taza de café para que yo le diga la fortuna. Nuestra relación es cordial. A mí me basta con ver la sonrisa de mi esposa para ser feliz. ¿Y estás embarazada? Al menos es algo más real a que mi mamá acepte que le digas la fortuna, ¿no te parece? Sería lindo. Va a ser realidad. Todo va a resultar muy bien. ¿Sí lo sabes? Pues no lo sé. Porque es la vida. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Pero sí pido que suceda. Lo deseo mucho. Lo vamos a poder lograr. Tú eres como mi energía solar. Prefiero ser la energía del viento. La necesito para vivir con tu familia. Tú eres la energía de mi vida. ¿Quieres dar una vuelta? Si me ayudas. Eso es. Y una vuelta más. Qué bien. Ya me mareé. No le importaría si se acabara el mundo. Te amo tanto. Y yo te amo a ti. Entremos.